Esta historia tiene como protagonista principal una tumba en el cementerio de Christchurch, un viejo camposanto colonial ubicado en una de las colinas de la costa sur de la isla de Barbados. Es una cripta de gran tamaño, construida parte sobre la superficie y parte bajo tierra, y aunque en los registros de la iglesia se hace referencia a la tumba como la cripta Chase, en ella fueron sepultadas otras personas que no pertenecían a esta familia. Se construyó hacia el año 1724 por indicación de la familia Walrond, aunque ellos nunca llegaron a utilizarla. Algunos años más tarde fue adquirida por otra familia de apellido Elliot, pero en 1808 fue vendida a la familia Chase, no muy querida en la isla, debido al carácter despótico y tiránico del cabeza de familia, el coronel Thomas Chase, quien presuntamente solía maltratar a sus esclavos y a sus propios parientes. La cripta ya tenía un ocupante desde el 31 de julio de 1807, los restos de una mujer llamada Thomasina Goddard, pariente de los dueños anteriores, enterrada allí en un simple cajón de madera que colocaron en los anaqueles superiores de la cripta. En 1808, el panteón se abrió de nuevo para recibir el cuerpo de la hija de Thomas Chase, Mary Ann Chase, de 2 años de edad, quien fue enterrada en un ataúd de plomo pesado. El 6 de julio de 1812 llegó Dorcas, la hermana mayor de Mary Ann, cuya muerte dio origen a algunas murmuraciones. Comentarios indicaban que el tiránico padre de la chica la había atormentado hasta la desesperación y que ella se había quitado la vida rehusando todo alimento. El cuerpo de la joven reposaba en otro ataúd de plomo y fue trasladado por esclavos que, mientras descendían por la escalera que conducía al interior de la cripta, descubrieron con horror que el cajón de la joven Mary Ann se había desplazado hacia el otro extremo del cuarto y estaba cabeza abajo, en tanto que el de la señora Goddard estaba en la pared opuesta. De inmediato, se procedió a colocar otra vez los ataúdes en sus respectivos lugares y a cerrar la tumba de nuevo. Los hombres aseveraron que el hecho era obra de espíritus malignos. Por supuesto, el coronel Chase no perdió la oportunidad de acusar a quienes él creía que eran bandidos esclavos por lo acontecido. 4 semanas después, la tumba tuvo que abrirse otra vez para recibir el cuerpo del jefe de la familia Chase, el honorable Thomas Chase, quien era, según la opinión general, uno de los hombres más odiados de la isla. Y conforme la luz de la lámpara fue iluminando la cámara, se hizo claro que algo extraño había ocurrido en el lugar, otra vez. Los cajones no se encontraban en sus posiciones originales. El de la infante Chase había sido arrojado, con la cabeza hacia abajo, a la esquina opuesta, en tanto que el de la señora Goddard se encontraba sobre un costado contra la pared. Los ataúdes fueron colocados nuevamente como estaban antes. Se añadió el de Thomas Chase a la hilera y se cerró una vez más la cripta, no sin antes colocarse en la entrada una losa mucho más pesada para disuadir a los potenciales intrusos. Desde ese momento pasaron 4 años hasta que el 25 de septiembre de 1816 la lúgubre losa de mármol en la entrada del sepulcro se alzó hacia un lado para dar entrada a otro niño de la familia. Samuel Brewster Ames Chase había muerto a la edad de 11 meses. Al entrar el grupo acompañante de dolientes a la cámara, quedaron horrorizados. Los féretros habían sido profanados nuevamente. Los 4 cajones yacían volcados en salvaje desorden.
Los extraños acontecimientos fueron informados al gobernador de la isla, Lord Combermere, quien al comprobar con sus propios ojos lo ocurrido, ordenó que se cubriera el piso del panteón con arena fina, con el objetivo de que quien entrase a cometer su fechoría dejase huellas marcadas. También dejó esparcidos por el lugar varios objetos de gran valor. Hizo cambiar además la vieja cerradura e indicó que sellaran la puerta de hierro con yeso y piedras. El propio gobernador plasmó su anillo en el cemento fresco a modo de sello de seguridad. Sin embargo, esto no esclarecía el misterio, ya que el cajón de la señora Goddard era una endeble caja de madera fácil de mover, pero el ataúd del señor Chase era tremendamente pesado. Estaba construido con un armazón interior de madera y la caja exterior estaba hecha de plomo. Con Chase dentro del féretro, un hombre gigantesco que pesaba alrededor de 118 kilos, habían sido necesarias 8 personas para poner el ataúd en su sitio. Ahora se encontraba sobre un costado, varios metros hacia la izquierda del sitio donde fue colocado. ¿Cómo pudieron los vándalos, cuando menos 8 de ellos, penetrar en la tumba y realizar su trabajo sin que se les hubiera visto? Desde luego no era imposible, pero sí habrían tenido sus complicaciones. ¿Y con qué fin? Los curiosos tuvieron que esperar casi 3 años antes de que se llevara a cabo la siguiente inhumación. El 17 de julio de 1819, el ataúd de madera de la señora Thomasina Clark fue preparado para su sitio de descanso dentro de esa cámara de inquietud. No había ninguna duda acerca de la importancia de la ocasión. Aunque consideraban que la señora Clark había sido una persona de poca importancia mientras vivió, sus restos se vieron acompañados de la presencia del gobernador de Barbados, Lord Combermere, los edecanes de este, el comandante de la guarnición, la mayor parte del clero de la isla y por cientos de espectadores. El cemento que sostenía la puerta en su sitio se encontraba sólido y sin tocar. Pero algo del interior parecía estar resistiendo, algo pesado e inerte. Cuando la losa fue movida, se hizo claro de qué se trataba. El féretro del difunto Chase estaba trancado firmemente contra la puerta de entrada, casi a 2 metros de distancia del sitio donde había sido colocado. Los otros ataúdes estaban dispersos. Los de los niños, que se habían colocado sobre los más grandes, yacían ahora sobre el piso de piedra. Únicamente la caja de madera de la señora Goddard se encontraba en el sitio donde había sido colocada. En 1820 decidieron abrir nuevamente el sitio y el gobernador de la isla, acompañado de su secretario, Nathan Lucas, y el reverendo Thomas Orderson, entre otros, decidieron estar presentes. La parte exterior del mausoleo estaba tal cual la habían dejado, sin señales de forcejeo ni alteración alguna en el sello del anillo. Pero al derrumbar el cemento exterior, descubrieron que había un féretro roto y que un hueso se asomaba por la rajadura. Era el de Dorcas Chase. El ataúd de Mary Ann estaba apoyado cabeza abajo en el muro opuesto a la puerta y los 2 restantes desordenados por el suelo. Por otro lado, la arena estaba intacta y los objetos de valor estaban donde se los había dejado. Nada hacía creer que la cripta se había inundado o movido los cajones por un temblor, ni que persona alguna pudiese haber entrado y además movido los pesados ataúdes. El secretario del gobernador tomó nota de la posición que tenían los féretros al momento de abrir el lugar. El honorable Nathan Lucas dijo de la inspección que hizo del lugar: examiné los muros, el arco y toda la bóveda. Todo era igualmente antiguo. Un albañil, en mi presencia, golpeó minuciosamente el suelo con un martillo. Todo era sólido. Confieso que no puedo explicar los movimientos de esos ataúdes de plomo.
Ciertamente, no se trata de ladrones, y en cuanto a broma pesada o truco, hubiese sido necesaria la participación de demasiada gente y el secreto hubiera sido descubierto. Y en cuanto a que los esclavos hayan tenido algo que ver, su miedo supersticioso a los muertos y a todo lo que con ellos se relaciona excluye cualquier idea de esa clase. Todo lo que sé es que ocurrió y que yo fui testigo del hecho. No había nada que ellos pudieran hacer, excepto supervisar la labor de colocar los féretros, una vez más, en el orden prescrito. En cuestión de semanas, todos los habitantes de Barbados y de las Indias Occidentales Británicas se habían enterado de los sucesos acaecidos en la cripta Chase. Multitudes de curiosos se dirigían al cementerio para después agolparse alrededor de la cripta y acosaban al reverendo Orderson con preguntas que él no podía responder. A causa de los hechos inexplicables, el gobernador hizo que el mausoleo se vaciara y trasladaran los cuerpos a otro nicho. Actualmente, el panteón se encuentra abierto al público y puede acceder todo curioso que desee ver el sitio donde acontecieron los extraños sucesos siglos atrás.